los de Steren con lo último en tecnología, porque además es su especialidad. Nos sorprende, Diego Mendoza tiene todos los detalles de esto. La tecnología ya no es un privilegio, es un derecho. Es por eso que uno de los donadores del Juguetón 25 es un gigante de México y Latinoamérica en este ramo, Steren. De hecho, es nuestro segundo año con ustedes. Para nosotros es un privilegio que nos hayan vuelto a invitar. Es maravilloso ser parte de esta cadena de sonrisas que se les da a los niños. Con más de 60 años de historia, 400 tiendas en toda la República y un catálogo de 4,000 productos, esta empresa 100% mexicana se luce con donativos únicos. Este año vamos a mandarles a los chiquillos drones, bocinas, audífonos, que la verdad para nosotros, bueno, creemos que para ellos va a ser una súper emoción abrirlos, volarlos y tan siquiera tenerlos en sus manos, ¿no? Entonces creemos que les va a causar mucha felicidad y muchos días de alegría. Gracias a Steren por donar a la campaña de recaudación de juguetes más grande del mundo en su 25º aniversario. Steren está 100% enfocado en la juventud, en la niñez de México. Es muy importante para Steren ser parte de estos movimientos, además de poderles acercar la tecnología. Les garantizamos que sus donativos harán felices a muchos niños de México. Con imágenes de Fernando Guerrero para El Juguetón, Diego Mendoza. Cada empresa con su expertise, hay quienes, como comentamos ayer, unos nos dijeron, hay un paquete de bolsas para la dama, véndanlo en algún bazar, enténganlo a alguien y con el recurso consigan juguetes. Y así ya contribuyen. Otros hacen su campaña interna. Exacto. Siempre hay algo que hacer. Grupos de amigos de, ya tengo aquí las citas, nos las han estado diciendo, nos juntamos y buscamos algunos juguetes y vamos a dejarlos. Pues padrísimo, como cuates y demás. Gracias, Steren. Gracias por seguir con nosotros.